coffee cups and cigarettes laying round the room. I don't mind a little mess, just wanna stay with you, and we'll do anything that we want today. Won't be scared of falling down no more. So take me away. Innocence fading away as we learn the truth, and we'll be anything that we wanna be. Gonna get what's coming anyway. So take me away. Hola chicos y muy buenas. Hoy os he traído una invitada en el canal. Se llama Lupe Helena. ¿Y a qué te dedicas? Vendo seguros para coches. Sí, todo tipo. ¿Cómo? Seguros para coches. Para pick-up, auto, sedán, camión, lo que sea. No, pero este canal es de fotografía. Bueno, perdón, discúlpeme, señor. Bueno, habla de fotografía, que ahora nos inventamos bueno, algo. Algo puedo improvisar, sí. Algo improvisamos. Sé, creo. Vale. Mi papá sacaba fotos, entonces creo que algo aprendí. Y mi abuelo, que todavía tenemos los botes de los químicos claro. en el... De esa época somos. Eso. No, bueno, ya ves el título. Es un vídeo de Pregunta JM. Que hoy, por sorpresa, no va a ser JM, sino que va a ser la de las fotos. JM, LJ. Ah, es verdad. No me había dado cuenta. No estaba previsto, pero decidimos grabar algún vídeo con Lupe. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí, porque lo hemos decidido y ya está. Estamos en un barrio muy guay de Barcelona, prácticamente. Aquí no existe la soledad, como lo llaman. Sí, porque yo me vine sola y ni tan sola estoy, así que... Así que ya ves. Y bueno, lo que vamos a hacer hoy es hacer vuestras preguntas, pero las va a responder Lupe Helena. No, las vamos a responder juntos. Ey, no me vale, yo voy a ayudar. Vale, venga, va. A ver qué preguntas hay. No os olvidéis, por cierto, que podéis hacer estas preguntas con el hashtag PreguntaJM. Y ella también hace lo mismo, pero se llama... Es lo que yo hago, es un ping pong de preguntas y respuestas, tal vez un poco más rápidas que las de Julián. Pero si quieren mandarme preguntas a mí, lo pueden mandar al hashtag LDLSPP, que serían las siglas de Lupe Helena. No. La de las fotos, ping pong. Serían las siglas de la de las fotos, ping pong. Y bueno, y después obviamente no dejen de ver mi canal, que Julián les va a dejar una tarjeta por aquí o por allá. Sí, encima de su cabeza, siempre. Siempre, acá. A ver, ¿qué? ¿Las eliges tú? Y empecemos por arriba y vamos viendo. ¿Desde arriba de todo? Se empieza por el principio. Pero así es injusto, porque son, o sea, la de arriba es la última que han hecho. Pero si las vamos a responder, o si no empieza desde donde la última vez que revisaste. Pues aquí, bueno. A ver, Nacho Go pregunta, ¿qué es lo que hace exactamente la función claridad de light? ¡Buah! Sí, ¿sabes lo que hace? Sí, pero no sé explicarlo. Yo sí sé explicarlo. Es algo parecido al contraste, pero no sabría decirlo. Bueno, tú ya okay. Que sabes, yo lo voy a intentar. Yo diría que es algo en una mezcla entre contraste, un poquito de nitidez y también juega con las luces altas y con las sombras para crear un efecto semi-HDR y relieve. Lo del relieve está bien, lo del HDR no, porque es un tema de recuperación de luces. Y también de lo hace. No, lo que hace la claridad, porque justamente me han hecho esta pregunta y me dio vergüenza no saber responderlo, entonces me puse a googlear, que es lo que wow. Hace todo el mundo. Resulta que técnicamente, y me corrigen si me equivoco, la claridad lo que hace es aumentar el contraste, pero solo en los tonos medios. No toca ni las altas ni las bajas. Qué buena, es verdad. Entonces, al aumentar el contraste en los tonos medios, aumenta la textura. Por ende, se ve más. Como más nítida la foto, si bien no es un filtro de nitidez, no se confundan, para eso tienen el filtro de nitidez en Lightroom, en la pestaña de detalle. Pero eso es lo que hace la claridad, aumenta el contraste en los tonos medios sin afectar tanto las luces y las sombras. Tiene lógica lo que dices. Por ende está bueno para fotografía de arquitectura, de animales,
Y de personajes interesantes, pero nunca una foto de una modelo, una novia. Yeah. Porque ahí ya empiezan a pasar cosas en la piel que no están muy buenas. No los van a volver a contratar si la hacen es una novia. Así que tal vez evitar eso. Curiosamente, cada fotógrafo cuando empieza a editar con Lightroom le gusta mucho este efecto y le mete mucho. Empezás en 100 y después bajas a 80 y después yo ya le pongo 10. Yo entre 5 y 10. Claro, no hace falta más que eso. Porque siempre, o sea, yo cuando lo veo digo, uff, alguien no sabe lo que hace. Claro, a ver, yo creo que el paso siguiente es empezar a hacerlo con el pincel. Claridad con el pincel. Entonces, por ejemplo, si tuvieras una foto de alguien montando a caballo, puedes pasar un pincel en Lightroom con claridad solo al pelaje del caballo y a los músculos y se ve como muy buena onda. O bueno, el cabello de cualquier persona, cualquier cosa que tenga textura, pero tal vez no a toda la foto. Ajá. Entonces con el pincel... Lo tengo que probar. Lo haces localizado, sí. Y de hecho, y esto es un consejo que al mejor estilo hagan lo que digo y no lo que yo hago, o hagan lo que hago y no lo que digo. Bueno, el tema es así. Do as I say, not as I do. Exacto. Esto está mal, pero sé que muchos lo van a intentar y van a ver que da buenos resultados. Si tienen que hacer un retoque de piel... así rápido porque no te pagan suficiente para hacer un beauty, pero es una novia y quieres que quede muy guapa, le pasas el pincel por la piel y le das claridad negativa. Claro. Y de pronto, perfecta. Y después se ve súper linda. Y pero dice, si quieres que quede bien, eso... Estoy diciendo, no es lo ideal. Lo ideal sería hacerlo de manera limpiar correcta todo. En Photoshop y todo. Pero si estás editando 1000 fotos de una boda, no. Es verdad. Le voy a dar a like, que sepáis que cuando te aparece un like en tu pregunta es porque la acabo de responder o la acabamos de responder y aparecerá el video, bueno, en el siguiente video. ¿Qué más? Hizo muchas preguntas este muchacho. Ah, es verdad. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué diferencia hay entre un anillo inversor para macro y la típica lente que se supone que nos ofrece una característica macro? Yo creo que un lente que esté invertido no está preparado para macro. Para nada. Además pierde muchísima luminosidad. Y tienes un video en mi canal en el que pruebo un anillo inversor. Y va bien, pero necesitas mucha luz. No puedes enfocar fácilmente. Bueno, para experimentar está genial. Claro. Pero si quieres hacer algo útil, ¿quieres responder a qué es la función macro del objetivo? No sé si hay objetivos con función macro. Yo tengo un objetivo que es macro. Pues eso. El objetivo es macro. Claro. Bueno, es que tiene todas las ventajas que no tiene un objetivo invertido. Tiene toda la luminosidad, mucha velocidad de enfocar, al menos el Nikon que tengo yo, que está muy bueno, y muchísima calidad. Sí, pero el macro en sí es cuando el objetivo te permite enfocar a menos distancia. Muy cerca, claro. Y a veces hay gente que se confunde, por ejemplo, el 105 que tengo yo enfoca a 65 centímetros, que parece bastante, pero es 105. Claro. O sea, estás con un teleobjetivo enfocando a nada y puedes sacar una foto de una moneda y que ocupe más que todo el cuadro. Claro. O sea, que está bueno. Lo de invertir el objetivo tal vez está bueno como primera experimentación si estás pensando en comprarte un objetivo macro y quieres ver cómo se te da con la fotografía macro. Si realmente te gusta. Exacto, antes de gastarte todo el dinero en un objetivo macro. Porque son caros. Sí. Pero tengo un amigo que... compré de segunda mano. Sí, segunda mano. Compré de segunda mano y está perfecto. Está en perfecto estado y ahorré como $250. Pues sí, yo lo recomiendo mucho, ¿eh? Suelo comprar a veces objetivos de segunda mano. Vale, a ver, eso lo marco como contestado, pero vamos a saltar el resto de las preguntas de este chico para que podamos contestar a los demás. Christian C. o Christian CCG. Bueno, él va a reconocer su pregunta. ¿Qué objetivo prefieres para retrato, 50 o 85 milímetros? ¿Por qué? Saludos desde Orizaba, Veracruz, México. Saludos, México. Es un tema, porque son los dos mis objetivos favoritos. A ver, el 85 es muy hermoso, pero muy específico. El 50 me da un poco más de libertad. O sea, siento que me da más libertad. Y me da... Te diría 85 en el estudio y 50 milímetros cuando saco en exteriores. Porque si estoy en exteriores, el 50 me da un poco más de lo que está pasando y el 85 se cierra mucho y me aplana mucho el fondo. Claro. Se ve lindo. Sí. Pero si fui a una locación increíble, no sé si estoy haciendo fotos acá en Barcelona, lo que quiero es que se vea que estoy en Barcelona. Ajá. Entonces, en ese caso, elegiría un 50.
y sí, sacarlo en 1.8 o en 2.0, que se suaviza el fondo, pero ni tanto. Con el 85, si saco en 2.0, desaparece absolutamente el fondo. Claro, eso estaba muy bien. Y estoy de acuerdo que para estudio está genial. O sea, todo lo que está por encima de 50 para mí en estudio está muy bien, aunque tampoco soy muy de estudio. Pero me he dado cuenta de que 50 incluso me parece demasiado gran angular para estudio y no me funciona bien con el fondo. Bueno, depende de las fotos. Depende del tamaño del estudio. Porque sí, a veces claro. no hay tiro para irse para atrás. Pero lo mejor para estudio para mí es el 70-200. Sí, no. Hasta 300, hasta 300, me encanta. Con 400 milímetros, ¿sí? En estudio. A ver quién la tiene más grande. A ver, siguiente, de Sergio Jurado Nene. Ah, by the way, este man, no sé si te sigue a vos con la intensidad y la presencia, pero a mí me comenta por todos lados y está bueno porque siempre reconozco su avatar como su ícono. Así que gracias. Yo reconozco, digamos, entre 15 y 20 personas que me siguen siempre comentan. Pero Sergio precisamente no me suena. Bueno, perdona, pero... De pronto te va a encontrar y te va a empezar a dar mucho apoyo, que está buenísimo. Terrorismo por Twitter. Sí. A ver, su pregunta. ¿Cómo se corrige el molesto brillo blanco en los ojos que refleja las formas de los flashes de estudio? ¡Wow! ¡Qué interesante! Ok. Única cosa en la que estoy en desacuerdo, de pronto con una persona que pregunta, ¿no me parece molesto el brillo de los ojos? Exactamente lo mismo. Hermoso, de hecho, a veces lo exagero. Y a veces me robo brillos de otras fotos en las que salió mejor, de la misma sesión, uh-huh, para ponérselo. De hecho, consejo, que es una de las pocas cosas que me enseñaron en la escuela de fotografía, que me llevé como lema. Un ojo que no tiene brillo es un ojo muerto. Exacto. O sea, nuestros ojos tienen líquido y por ende reflejan luz. Y un ojo brillante, lleno de reflejos, es un ojo vivo. Y especialmente en estudio, el contraste que crea es muy chulo. De claro. Hecho, yo muchas veces he estado moviendo los focos para conseguir que haya, por ejemplo, dos brillos o que sea más intenso, porque me encanta. Posicionar la cabeza de la persona, porque si baja mucho la mirada, no claro. Se ven. Es algo que deberías siempre, de hecho, buscar en tus retratos, porque imagínate que una persona, y por más morboso que suene esto, que se murió, se le van a secar los ojos y no va a reflejar luz. Y no querés que parezcan muertos tus retratados. Así que... Buen ejemplo. No hay forma de borrar ese reflejo porque no hay que borrarlo. Eso es lo que diría yo. Sí. Hombre, me imagino que podrás recortar y clonar y cosas así, pero... Pero yo nunca lo haría. No sé. A no ser que se refleje algo raro, en plan que se me... A ver... Pero es que incluso si sales tú reflejada en el ojo... Como última cosa. De pronto, si lo que quiere hacer Sergio es una foto en la que intencionalmente no haya reflejos en los ojos, que yo lo he hecho una vez... porque la idea era que se vieran los ojos negros, como dos perlas negras, tenés que poner la luz muy, muy, muy alta, casi cenital, y que ya con que la persona mire para el frente, donde no cae un reflejo, los ojos se ven negros. Y puede ser un efecto muy guay. Posicionar las luces. Exacto. Pero bueno. Nunca lo photoshopé, queda muy raro. A ver, Arisay Rivera. ¿Cuándo volverás a venir a la Ciudad de México? Bueno, yo creo que incluso los dos podemos contestar a esta pregunta. Exacto. Yo personalmente ahora en enero estoy yendo para allá y voy a dar un par de workshops. Lamentablemente no recuerdo la fecha, pero después poneles por favor un link al video en el que digo qué fechas voy. Vale. Porque también voy a otras ciudades de México, así que estaría bueno que si no están de pronto en la Ciudad de México, se puedan apuntar a los workshops que voy a dar en Monterrey y en Guadalajara. Pero pronto, ¿eh? Porque sus workshops son muy guay y les tengo que decir que lleva cosas... por todo el mundo, solo para llegar a México con ellas, en plan objetivos que no va a usar. Sí, que muy friki. Cargando como... Muy friki. Pero bueno, y yo, contestando a la misma pregunta, creo que sobre el 20 y pico de noviembre de este año, falta mucho. En teoría, estaré otra vez en el FIF Puebla 2016, esta vez, donde me lo pasé genial, conocí muchísima gente de México, me trataron muy bien. Comiste rica comida también. Sí. Y picante también. Muy bien. Pero esa come mucho más picante. Sí. Me lo estaba contando. Desafío para todos los mexicanos es saber quién puede lograr enchilarme a mí. Que todavía no lo han logrado. Sigo buscando la salsa picante, la más picante de México. Sí. Es una búsqueda. Creo que este año lo voy a conseguir. Y después lo voy a pasar muy mal. Yo no juego. Yo juego. A ver, siguiente. De Erwin, exus.co. Pregunta, saludos desde Colombia, saludos Colombia, desde Barcelona. Recién me, inici-
me inició en la fotografía. Bueno, me inició en la fotografía. Escriban con corrección. O sin corrector. Bueno, depende del caso de cada uno, ¿no? Pero recién me inicio en la fotografía. ¿Cuál consideras que debe ser mi lente? ¿18-55 o 55-300? Este es un camino, querido mío, que deberás transitar solito. Es que es imposible saberlo porque depende de las fotos que te gusten hacer. Si estás recién empezando y tenés el dinero, además son los dos. Pero son los dos extremos prácticamente. O sea, pero no, te si cubre se todo. Los dos. Tiene desde 18 a 300 cubierto. Vale, correcto. Pero no compraría ni uno o el otro. Por eso. Te queda sí. Medio limitado. Generalmente con lo que hago yo, por lo menos, me iría por el 55-300. Pero ten en cuenta que esto te limita muchísimo. Claro. Pero muchísimo. No ahora. No puedes hacer un grupo porque estás con 50. Claro. Pero para retratos con 300, mola. Lo que pasa es que es súper limitado. Ahora, te vas al otro... Y se queda corto. Sí. Se queda corto. Sí. Entonces. No podría elegir ni dos. Mira, dos. Si quieres comprarte un objetivo, mi recomendación es 50 milímetros. Fijo. Fijo, luminoso. Sí. ¿Cuál es el mejor? El de Sigma. Vale. Supuesto. ¿Calidad, precio? Sigma Art, el 1.4. No. Ah, no. Bueno, el, esto. A ver, calidad, precio, el 50 1.8. Tanto de Nikon como el de Canon. Son los dos buenos y muy baratos. Ahora. A mí no me dejan contenta, porque yo he probado todos los 50 milímetros que hay de todas las marcas. Yo también. Marcas, bueno, yo de Nikon cinco no. O seis objetivos, yo de Canon, de Nikon, Sigma. El mejor de todos es el Sigma Art. Por supuesto. Y si no, la versión que le sigue por debajo, el de Sigma, también es excelente. Me parece mejor que los dos 1.4 de Canon y de Nikon. Sí. El que uso yo, que tenéis un review en el canal. Ese, vayan a ver ese review que también es muy completo. Pero sí, si no, el 1.8. No compren ni de Nikon ni de Canon el 1.4. No. Es una estafa. Es una estafa. Les van a salir igual de buenas las fotos por menos de la mitad del precio sí. Con un 1.8. Sí. Así que piensen. ¿Y has probado el Yongnuo 50-1.8? No. Bueno, me queda ese. Pues yo lo probé. La verdad que teniendo en cuenta su precio y para la gente que empieza ahora con la fotografía y no quieren invertir mucho, ¿cuánto? ¿50 y pico dólares? $50. Y es una copia del 50 de Canon. ¡Qué bien! Está genial, ¿sabes? Bueno, tiene algunos fallos que lo podéis ver también en el review. Yo tengo reviews de todos esos 50, menos el 1.2. A ver, siguiente. J. Palomino F. Este sí que me suena porque me sigue y comenta. Así que... Claro, pero yo no sé nada de lo que está preguntando. Imagino que conocerás los flashes de la marca Neuer. No. ¿Los recomiendas? No. Existe mucha diferencia entre el TT560 y el NW565. Yo me voy de aquí porque no sé. Yo me quedo, pero disfrutando las vistas. ¿Sabes? No okay, tengo ni idea. No. Bueno, pasamos a otra pregunta porque lamentablemente sí. Hay que instruirse más. ¿Y qué? ¿Le damos a like o no? Porque no hemos contestado, pero le hemos leído. Bueno, like. Venga. A ver, está bien la pregunta, lo que pasa es que no te podemos contestar, lo siento. Francis Freire pregunta, ¿enfoque en fotografía macro automática o es la excepción por cercanía al sujeto y la poca de profundidad de campo? ¿Aconsejas colocar visor enfoque? ¿Qué será el visor enfoque? No lo sé, porque hay un visor que es lo que montas en la pantalla de la cámara. Claro. Para vídeo o puede ser pantalla de enfoque que te permite enfocar manualmente mirando por el visor. En cualquiera de los dos casos, bueno, primero contesto yo, ya que he empezado. En cualquiera de los dos casos, no. Lo que te recomiendo es usar el live view de la cámara sí. Y enfocar manualmente de esta forma. O sea, la pones en live view, el zoom digital, enfocas y ese es el mejor enfoque que existe. Siempre y cuando tengas la cámara en trípode. Hombre, claro. Si no se te hace... Bueno, a ver, ahora paso a contar mi experiencia con el 105. Tiene como un anillo de enfoque súper ancho y súper fluido porque está pensado para enfocar de manera manual. Ajá. Y en mi experiencia, obviamente me lo compré y empecé a hacer 1000 pruebas, a sacarle macro a todo lo que encontré en la casa. Y es muy bueno y muy rápido el enfoque, pero es hasta más preciso si lo haces a mano y mirando por la pantalla. Que se ve muy bien, siempre y cuando tengas buena luz. Cuando no hay luz no puedes enfocar de manera manual. Claro. Pero haría lo que dice Julián si tuviera la cámara en trípode, porque te da todo el tiempo a hacer el zoom en live view y enfocar perfectamente. Pero cuando tengo la cámara en mano, he fotografiado, no sé, la córnea de una modelo. O sea, fotografiando de costado el ojo sí. y poner clavar el foco en la córnea y que se vea perfecto. A mano, así, manual.
Así que... Claro, lo importante es que ni la cámara ni el sujeto se pueden mover, porque como se mueven un poquito, pues ya estás fuera. Fuera de juego. A ver, contestara. Like. Albert pregunta, ¿crees que las reflex sin espejo sustituirán a las de espejo actuales? ¿Te has planteado cambiar tu equipo a sin espejo? ¿Tú? Sí. Esto lo ¿En serio? Sí. Pero... ¡Fuera de mi canal! No. Conservaría las dos. Esto es lo que pasa. Ajá. En Panamá fui a una presentación de Sony. Obviamente estaba todo pensado para que te vendan el producto, entonces era todo muy seductor. Un embajador de la marca, un fotógrafo que tiene muchos años. Perdona, ¿sientes el olor tan bueno a comida? Es de acá abajo, hay un restaurante. Tal vez de pronto tendríamos que ir a comer después. Perdón, sigue. Bueno, volviendo a la fotografía, que también es muy seductora, como el olor a comida. Bueno, me vendieron las nuevas Sony, estas mirrorless. Ajá. La A7R2, no sé cuál era, corríjame si me equivoco el modelo, que era una maravilla, muchísimos puntos de enfoque en todo el cuadro. Ahí poner un pip por arriba. Sí. Muy buen tracking de foco, que es algo que me molesta, que mi cámara es pésima. Y el tema de que es liviana, que a mí me gustan las cámaras pesadas cuando estoy trabajando en una sesión, pero cuando estoy de viaje, mi espalda lo está sufriendo en este momento. No sé si reemplazaría todo mi equipo por mirrorless. Es como que no puedo despojarme de cómo me gusta la reflex con espejo y todo. Pero al menos Sony está haciendo muy buen trabajo y como trabajan con Carl Zeiss, las ópticas son muy buenas, pero carísimas. Entonces, o sea, no es una opción barata mirrorless. No busquen las cámaras sin espejo. Claro, porque va a salir más barato. Porque más barata no... que las reflex, porque ni tanto y de pronto hasta más caro. Exacto, porque lo piensas y en Canon y Nikon, primero tienes muchos más objetivos o accesorios y luego tienes marcas chinas. Exacto. Yongno, Samyang. Rokinon. ¿No conoces Rokinon? Apúntense esa marca. No. Muy barato. ¿Pero para también video. Para Canon? Sí, para Canon y Nikon. ¡Wow! No la conocía. Para video. Voy a mirar. Creo que no enfocan manualmente, pero hay unos Rokinon buenísimos. Guay. Muy baratos. Bueno, mi opinión sobre las mirrorless es que, por ejemplo, estas de Sony, técnicamente es una cámara muy guay, te da una calidad impresionante y más en combinación con un buen objetivo. Lo que pasa es que para sustituir mi equipo, o sea, mi equipo es para trabajar, para sustituirlo, he hablado muchas veces de qué es lo que diferencia una cámara profesional de una de gama baja. Y en muchas ocasiones no es ni los megapíxeles, ni la ISO, ni nada... La ergonomía. Exacto, la ergonomía. Y bueno, pero... No he probado la Sony, lo reconozco. Eso es lo que... O sea, punto aparte, son muy ergonómicas. O sea, te lo digo yo, fui con mi Nikon a la presentación, la puse así en la mesa, me puse como, a ver, los desafío a seducirme, a enamorarme de esta marca. Sí, está bien. Y me fui como medio confundida. Sí, se siente muy bien en la mano. Vale, dejamos el tema abierto. Un día probaré la Sony y os lo diré. Después les cuenta. Pero sí, está para pensárselo. Si tuviera todo el dinero del mundo, sin duda, lo haría. ¿Por qué no? No, pero por lo menos para viajes o algo no profesional, en el sentido de que si yo trabajo con un cliente, él me paga para yo entregarle un resultado final decente. Y no es que me va a hacer malas fotos una Sony o una mirrorless, sino que... No te hace sentir cómodo. Exacto. Tal vez baja el nivel de seguridad, no de calidad, sino de seguridad de mi trabajo. Bueno, pero por eso hay que darse un tiempo a ganar experiencia con un equipo nuevo. Como cuando empieces con Nikon. Ya. Después me contás. Pero también, o sea, no sabré cuándo hace la foto. O tiene un sonido de clac, clac. Sí. ¿Te das cuenta? Sí, hace mucho. Un ruidito electrónico. Es un obturador casi electrónico. Ah, ya estoy enamorado del sonido de las clac, clac. No te estoy vendiendo el producto, es vale. Para pensarlo, como dije antes. Sony, una A7R para acá. Una semanita y os la devuelvo. Keldar Dux Mendax. ¿Sí? Si tuvieras que usar durante un mes solo fotografía analógica, ¿qué crees que lograrías? ¿Cómo consideras ese tipo de fotografía? ¿Tú? Yo sí, o sea, me sentiría muy incómoda haciendo una producción de fotos por no poder ver en el momento de la foto, sobre todo, por ejemplo, cuando hago fotografía de ballet, que es como muy del momento. Mm. Y a veces no estás seguro si lograste
fotografiar la pierna justo en el aire o un salto en la pose perfecta y no poder darle una corrección a la bailarina para que se vea. Eso me pondría un poco incómoda. Siento igual que tengo la seguridad ahora de que sé exactamente cuándo es el momento en el que se ve la foto. Normalmente me toma 2 o 3 disparos y ya la tengo. Pero personalmente a mí me encanta la fotografía analógica y colecciono cámaras de film y tengo mucho film, tengo kilómetros de película en mi casa. ¿Sí? Así que lo haría sin duda y lo he hecho. O sea, me he pasado meses sacando solo analógica, así que te dejo el desafío a vos porque yo ya lo he hecho. Yo también, de hecho, para aprender a fotografía en sí o el modo manual, me pasé a una cámara analógica, una Zenit-E que os he mostrado en algunos vídeos. Me la regaló mi abuelo y es con ella con la que aprendí realmente a usar el modo manual y pensar antes de hacer cada foto. Y porque sí. Tenés solo 36 además. Exacto, y primero cuesta dinero comprar el carrete y luego revelarlo también. Uh-huh. Es muy arriesgado y por eso mismo te hace pensar bastante. Yo lo he hecho, de hecho tengo cámaras analógicas. Hace muy poco me compré una Canon EOS 1N, ajá, que es una pasada. Ajá. La he probado, he grabado un review de esta cámara y todavía no lo he subido, está en proceso de edición. Próximamente, pero sí, y además con esta cámara sí que me atrevería a hacer un pequeño trabajo. ¿Pero una boda? No, me la juego. O sea, yo podría hacerlo porque he hecho hasta sesiones de moda con film, pero una boda... No, me la juego. Estar cambiando el carrete mientras... Sí. ¿Se te va el momento? No. Pero aparte de esto, nunca tengo confianza al 100% de que el carrete está bien. O que... Claro. ¿Sabes qué me pasó una vez? Que no había... La primera quedada que hice aquí en Barcelona, la primera vez que vine a Barcelona, dije, este momento va a ser épico. Lo voy a fotografiar con una cámara analógica. Y no había enganchado el carrete, el film. Claro, yo estaba haciendo fotos y cuando llegué a 38 dije, lo he colocado muy bien, ¿sabes? Pero cuando llegué a 40 ya dije... ¿Sabes qué? Yo creo que no estoy haciendo fotos. No. Y no hacía ninguna foto con la cámara digital, porque era como un momento de recuerdo. Así que no me la juego. Bueno, Jason Lee. Jason Lee es un tío que sí que me sigue bastante. A ti también. He visto comentarios suyos en tu canal. Es un tío muy majo. Desde hace años me sigue a mí, por lo menos 3 años. Yo es que lo reconozco siempre, así que ni sé cuándo. Pero aunque ha cambiado. Aquí tiene otra foto de perfil, pero... O sea, sí. Es local de los todos nuestros. Los canales de YouTube. De todos, ¿eh? Sí, sí, la Desi sí. También me parece. Es verdad, le he visto ahí también. Es un amigo de la comunidad, maldita sea. Eso es. A ver, pregunta Jason. ¿Quién es el dueño de los derechos de autor de una foto? ¿La modelo o el fotógrafo? Gracias. Bueno, esto, no sé si las leyes de derecho de autor son universales. Y no voy a decirlo con seguridad porque me puedo estar equivocando mucho. Pero al menos en Argentina estoy casi segura de que la foto que vos tomaste es tuya. Ahora después hay otra cosa que se llama derecho de imagen. Ajá. Entonces, la persona que aparece en la foto tiene derecho a cobrar si a vos se te ocurre de pronto usar esa foto con fines comerciales. Exacto. Pero no para tu portfolio. Y viceversa. Porque y viceversa, si tú has hecho también la foto gratis, se la has dado a la persona y esta persona la ha vendido... O algo, también. Entonces... no se olviden de que si todas las fotos es un 50 y un 50%, parte de los derechos son tuyos, que es el derecho de autor, porque sos el autor, y el derecho de imagen es la imagen de la persona retratada, que te los puede ceder, si así es el modo que a ustedes les guste trabajar, pueden siempre tener un contrato a mano cuando hacen fotos. Contrato es muy importante. Y hacer firmar a esta persona en la sesión de derechos de imagen. Que siempre que se hable con respeto y buena onda, porque hay gente a la cual no le gusta la idea de ceder los derechos de imagen, pero a la vez es nuestro trabajo, nosotros tenemos que poder ser dueños de nuestras fotos y poder hacer lo que queremos con las fotos. Entonces, a menos que después anden subiendo las fotos a alguna página media... Bueno, eso es ya otro tema. No creo, chicos, porque somos todos muy sanos, muy puros. Pero sí, el derecho de autor es del fotógrafo y de nadie más, a menos que lo hayas hecho para una agencia. Ahí es diferente. Lo dirá en el contrato que firmarán con una agencia si los contratan con una agencia, pero ahí es otro problema. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de Pregunta JM de hoy, donde teníamos como invitada a Lupe Helena. Os invito a... Bueno, yo sé que la mayoría la conocéis porque es la más grande de Argentina. Su trabajo, aparte de fotógrafa en YouTube, es muy guay. Yo la sigo desde hace mucho tiempo. Os invito a pasaros por su canal. Y también participar en sus vídeos ping pong, que son preguntas y respuestas, pero también tienen muchos vídeos educativos que a mí me encantan y además visualmente son muy chulos. Sí, gracias. Me mola. Hago lo que puedo. Pues se le da bien.
Así que... Mejor que no vea la precariedad en la que estamos. No, 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 acá somos profesionales. Subiremos una foto para que veáis. Que todo se puede. Todo se puede. Uh-huh. Bueno, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo. Pasaros por su canal y hasta la próxima. Chao.